para globalizar y transformar la sociedad desde la dignidad de las personas y no, ¿no es cierto?, del asistencialismo o del sometimiento de las personas. Ayer escuchaba a un analista internacional, experto en asuntos árabes, un señor de apellido árabe, que hablaba en la radio y decía lo que va a comenzar a ocurrir en todo el mundo árabe, que va a ser muy lento y que va a tener muchos retrocesos, pero que es muy importante cómo va a comenzar a ocurrir, es que vamos a dejar de ser súbditos y vamos a pasar a ser ciudadanos. Y va a ser muy lento, dijo, porque vamos a volver y vamos a tener involuciones muchas veces, pero este camino es un camino de no retorno, dijo él. Y me pareció, y bueno, hice un análisis un poco más largo de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo árabe, que me parece, ¿no es cierto?, que apunta a lo que buscamos también a través de las acciones desde la sociedad civil. América Solidaria busca superar la pobreza y la exclusión social en el continente, apoyando proyectos sociales ya existentes. No tenemos ninguna varita mágica, ninguna forma, ¿no es cierto?, de llevar proyectos, ni de venderlos, ni de globalizarlos, sino que simplemente reconocer en el territorio donde trabajamos proyectos que ya están funcionando y que están causando un impacto en la pequeña, en la mediana o la gran comunidad donde ellos están insertos. Y para eso lo que hacemos es reclutar jóvenes profesionales que desean entregar gratuitamente por un año su tiempo a través de estos proyectos de la sociedad civil. Proyectos modestos, sencillos y se instalan en el territorio, hoy día en 7 países, y hemos estado en 9 países, levantando estos proyectos y acompañando los procesos que viven ya estas comunidades y que estas comunidades en conjunto con nosotros van identificando qué profesionales requieren por un periodo de tiempo, 2, 3 años, en el caso de algunos países como Haití, por ejemplo, 5 años o más en algunos proyectos. Y buscamos, ¿no es cierto?, lograr una unión continental. El otro día una persona que es fanático de Saint-Exupéry me decía, parece como ese texto de Saint-Exupéry, que lo busqué, no lo podía encontrar, si alguno de ustedes sabe, está, que dice, desde el aire no se ven las fronteras, decía él. ¿Cómo lograr, no es cierto?, las fronteras existen, nosotros tenemos frontera con nuestros vecinos cuando vivimos en un departamento, en una casa, pero buscamos tener una buena convivencia con los vecinos. Las fronteras, no es cierto, son para mantener nuestro espacio, pero no para sacarnos la mugre con el vecino, no para gastar dinero, no es cierto, en poner armas contra el vecino, poner bombas, minas, o tratar, no es cierto, de ahuyentar a los vecinos de mi entorno, sino tengo mi espacio, no es cierto, para moverme, pero entiendo que tengo que mantener buenas relaciones con mis vecinos para poder generar sociedad. Bueno, ¿cómo construimos esas relaciones desde la sociedad civil, entendiendo las dificultades que tienen hoy día nuestros estados para construirlo?